Bueno, bienvenidos a una nueva video de reacción para el canal. Muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco un montón. Recuerden que abajo en la descripción van a tener que son redes sociales si me quieren seguir por ahí. Ahí abajito las van a tener, también van a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento. Si quieren pasarse por ahí, darle like, comentarlo, compartirlo, todas esas cosas ayudan un montonazo, así que pueden hacerlo, por favor. También me encantaría que se suscriban a este pequeño canal y formen parte de los malditos y malditas desgraciadas. Así nos llamamos nosotros acá en el canal. Lo pueden hacer dándole click al botoncito rojo de la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos, por supuesto. También arriba del botón de suscribirse tienen un botoncito que dice unirse. Ustedes pueden apoyar al canal monetariamente con ese botón. Le dan click ahí, les van a aparecer varias opciones o niveles. Cada nivel de esos tiene un precio mensualmente y cada nivel de esos tiene un beneficio para ustedes dentro del canal. Así que si quieren apoyar el canal de esa manera lo pueden hacer. Y si no lo pueden hacer de la otra manera, que es mirando el video, comentando, compartiendo, dándole like, dislike. Un dislike también me ayuda si me ponen por qué motivo lo están dejando. A ver si lo podemos mejorar. Sería bueno eso. Y bueno, acá tenemos una reacción de. También esto va a la parte de lista de reproducción de Sábado de Cultura. Así que vamos a ver qué onda vamos a ver con esto. Era un video que me lo pidieron hace bastante tiempo. Menos mal que esperé, porque justo llegamos al momento este donde estamos reaccionando a momentos de Perú o cosas de Perú en general, cultura general de Perú. Así que bueno, acá tenemos un video que se llama Rabonas, las mujeres de la guerra. Cortometraje completo. Tuve que buscar qué era Rabonas porque la verdad que no sabía qué era Rabonas. Que dice que Rabona se conoce como en Bolivia y en Perú como la mujer que solía acompañar a los soldados de infantería en las marchas y campañas militares del siglo XIX. Sí, XIX. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué nos encontramos. Y vamos a darle play. Esperen que hoy se me corrió. Bueno, acá agradecimientos a un montón de personas. Un montón, seguramente los que están apoyando. Otras producciones. Extras producciones. Nos vamos a meter en un lugar bastante heavy, pero es necesario. La rabona consoló, enjugó las lágrimas, calmó la sed y cuidó de las heridas del soldado. Interpuso su mano entre el infierno abatido y la bayoneta del enemigo que lo repasaba. Imploró. Lloró y oró amargamente ante el cadáver del ser que era todo su mundo. Lo ayudó a bien morir. Le cerró los ojos. Lo enterró. Tomó sus armas y continuó con bravura la defensa de su patria. Miren, no empezamos. Ni empezamos. Ni empezamos. Mierda. Es que estos temas son súper fuertes porque son cosas reales, son cosas que pasan. Y aquel de todos y que ella contribuyó a modelar. ¿Merece o no nuestro recuerdo y homenaje? Recuerdo a mi Jacintucha. Amarillo, Yay, Guerra Manja. Mándame exigillo, Yay, asentado, Chilinotaja. Y Mainampit. Bueno, esperen que voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa porque si no, ustedes no van a poder disfrutar de nada, chicos. Perdonen que lo haga ahora. Lo voy a volver. Perdón, son cosas que pasan. Amarillo, Yay, Guerra Manja. Mándame el sencillo, Yay, asentado, Chilino Taja. Y Mainampita Grinky. Warme, huyame. No capse, wet, munas, mano. Pero, obliga a mandar, se te va a nabo, maca no creo a nabo. Que yo te escuela, man, cada quilla. Cada quilla, juega, man. Se juega, man, cabo.
que guay yo te puse a ti, sumar, taba con apa. Mana munanchichu chay guasitaja. Ñujanchija, alguien mi tía chica ya fungigunaban. Y mainan petarinki. Uyame, warme. Ewasakchi, musian gaignops, que hacen dao, que mishtukuna. Cada uno, chakran con kayapo. Nukanzikpak, nukjayapskan. Ewasak, makanak, ewasak. Es chakran de kikinzikpak, tarira mushwa. Y mane wapta, que pepsitara mashunch. Metarak nukanzik ewasu, que echo tatagunzi. No pensé que iba a ser tan así. Tan abarcativo de esa manera, no puedo decir nada. Chaynaga ñujachi kirizajan, ñujachi ki casa pano kunaiki, waki warmi kunajina. Para ser alguien. Por eso iban, para ser alguien y porque eran obligados y obligadas. Cuando llegamos a Lima, nos miraban muy raro. Estábamos tan cansados de recorrer tantos caminos de la sierra a la costa, que eso no nos importaba cómo nos miraban. Las mujeres tenían una forma especial de hablarnos. Casi no lo entendíamos, pero sentíamos que nos trataba como a tontos. ¡Ay! ¿Y estos son los que van a defender Lima? Si no tienen cara de leones. Parecen ovejas. ¿Y qué nos queda? Nuestros esposos son una tira de barrigones que no les gusta hacer ejercicio físico. Dicen que los chilenos están curtidos por las batallas del sur, que son unos salvajes luchando. Al menos a estos mozos se les ve fuertes y ágiles. ¿No crees? A ver, déjame preguntarles. Señor, ¿usted habla en castellano? Sí, señora. Sí, sé hablar. ¿Para qué han venido a Lima? Nosotros hemos venido a matar chileno. ¿Pero ustedes saben cómo son los chilenos? Sí, señora. Sabemos. Chileno es animal grandazo con botas. Llegamos a una ciudad que no conocíamos. En esa ciudad encontramos rechazo y violencia. ¿Contra quién era la guerra? ¿Contra quién debíamos pelear? ¿Quién era realmente nuestro enemigo? La última vez que vi a mi Jacinto, estaba tan entusiasmado porque al fin iba a la lucha. Yo quedé destrozada porque sabía que tal vez nunca más regresaría a mi lado.
guerra transforma a todos. Los hombres se matan como salvajes, como si no fueran cristianos. La muerte llega aún al más fuerte y valeroso. ¡Elevación 20! ¡Mecha punto cero! ¡Listos! Nosotras las mujeres, nos transformó la muerte de nuestros esposos, nuestros hermanos, nuestros hijos. Nosotras sufrimos lo que no deben sufrir ninguna mujer. Que con la muerte de nuestros hombres en esa batalla, la guerra habría terminado, pero no. 2 días después, la pesadilla continuó. La sangre pintó la tierra. La muerte estaba por todos los lados. Nosotros debíamos ayudar a nuestras hermanas, que todavía tenían sus maridos, a sus hijos vivos, buscando balas, buscando heridos entre los muertos. Pero aprendimos a luchar.
a ser fuertes y a dar un nuevo sentido a nuestra vida. Aprendimos que hay hechos que no se pueden olvidar. Y agua, soldado. La guerra ya terminó para nosotras. Todos nuestros hijos, nuestros esposos están muertos. Ya no tenemos por qué pelear. Mujer. Mientras el invasor esté en estas tierras, tenemos que seguir luchando. Tenemos que pelear por nuestra patria. Por nuestra tierra. Si nosotras no tenemos tierra, ¿para qué vamos a luchar? Mujer, observa a mis hombres. Ellos están cansados y han visto mucho horror. Al igual que ellos, yo también. He visto niños morir. Hombres y mujeres ser asesinados por los chilenos. He visto a mis amigos caer ante las balas de los chilenos. Por eso te entiendo. Te entiendo perfectamente. Mujer, estos hombres no tienen nada, pero siguen luchando. ¿Y sabes por qué? Por esto. Por nuestra patria. Por el Perú. Porque esta tierra nos pertenece a todos. A todos. A nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Por eso, no se desanimen. Somos una raza fuerte. Tienen que seguir luchando. Luchen. Perú. Ella es hija del señor Ordóñez, amiga de mi padre y mi abuelo. Déjeme quedarme. Yo seguiré luchando. Quédate, pues. Aquella tarde, por primera vez, vi a un soldado saludar militarmente a una mujer. Ella recibió el impulso, el valor para seguir luchando. Ella era Leonor Ordóñez, que nos motivó a levantar a la gente para la defensa de nuestros pueblos. Eso hicimos. Eso hizo ella. No podemos dejar que pase lo que en Lima. Allí perdimos por falta de unidad. Vi a nuestros campesinos irse del campo de la batalla. A los limeños irse de la batalla antes que empiece. Solo se quedaron los valientes. Y nosotros somos valientes. Somos gente fuerte. Podemos.
Ana Marmanche Gancho usaron. Podemos matarlos con nuestras armas, con nuestros brazos. Hay que pelear con nuestros brazos. Hay que hacer lo que dijo el Taita Cáceres. Hay que agarrarlo de sorpresa. Ahora que están peleando con nuestros compañeros del frente. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Si morimos, moriremos peleando. ¡Luchando! ¡Hay que demostrarles! ¡Escuchen! ¡Escuchen! A los niños, a las mujeres, llévalos a las cuevas. Escóndalos ahí y luego hay que pelear. Porque esos chilenos violan, matan, golpean. Yo los he visto violar. Así que vamos a darle a los chilenos. ¡Vamos a pelear! Pude evitar la lucha contra un contingente de soldados chilenos, a caballo y a pie en un lugar llamado Cuspampa. El resultado no pudo ser otro más que la derrota. La muerte de los pobladores de Huancaní, que valerosos marcharon contra el invasor. ¿Esta chola es la montonera? Eres valiente. No lo dudo. Pero quiero saber si eres inteligente también. Así que te voy a dar una oportunidad de vivir. Solo tienes que unirte a nuestro victorioso ejército chileno. Y no te faltará comida ni hombre. Solo elige a cualquiera de nuestros soldados. ¡Al que quiera! Y ellos te van a hacer feliz. Pero si gustas, me puedes elegir a mí también, Cholita linda. Bien, ¿qué dices? ¿Aceptas? Solo tienes que gritar... ¡Viva Chile! ¡Viva el Perú! ¿Ha visto usted, teniente? En Lima, más de 2/3 del ejército peruano se regresó a su casa antes de la batalla. Y los soldados indígenas se regresaron sin haber luchado. Mientras que acá, en estas serranías, en estas montañas, hombres y mujeres mal armados, pero con valor, luchan contra nosotros. No entiendo, mi comandante. ¿Los cholos deberían dar todo por comida, una vestimenta y un fusil? No sé qué está pasando en estas serranías. ¿Acaso usted no se da cuenta, teniente? Está sucediendo algo que está en contra del futuro de Chile. Acá está forjándose una nación. Y eso no le conviene. No le conviene al futuro de Chile. Eso no lo podemos permitir. ¡Fusílenla! ¡Soldados!
¡Preparen! ¡Apunten! ¡Viva el Perú! ¡Fuego! Leonor Ordóñez murió bajo ese cielo azul que tanto le gustaba mirar. De seguro antes de morir recordó a su esposo, el cabo Felipe Vilcasuamán, que murió en Lima, en la batalla de San Juan. Yo aún recuerdo a mi Jacintucha. Pero parece que de nosotras las mujeres fuimos a la guerra, las que morimos, las que fuimos ultrajadas, las que perdimos todo, la historia no se acuerda. Perdón que no hablen casi todo. Me puede más. Triste todo, completamente todo. Desde el inicio de una guerra todo es una mierda. No importa el lado que estés, si estás del bando que estés. Es solo muerte. Mientras unos mandan, los otros mueren. Y si se murieron, no importa. Entiérrenlos y saquen otras personas más para que vayan a combatir. Y es así. Como estaban ahí, mandando a personas que no tienen nada, luchando por su tierra. Luchando por su tierra y no tienen una casa propia. Así de triste llega a ser esto. Cosas que no se entienden y no se van a entender jamás. Nada, no puedo decir más nada. Fue muy, muy bueno. General todo el clip. Perdón que no hablé nada. En este caso está todo dicho en lo que estaba relatando en el video completo. Y lo único que sé yo que las guerras no sirven para nada. Para que menos personas se queden con vida. Para eso sirve. Nada. Gran parte mostrarme gustó este video muchísimo. Espero que ustedes también, y gente que no lo conozca, que lo puede conocer un poquito más y conocer de ellas en general. Y nada, un abrazo grande y nos veremos.